Oh, ¿no? Sí. Ay, sí. ¿Por qué el mío no le gustó? Se me olvidó con la semana que lo... Ya lo agarré desde cuándo. Y el otro día estaba viendo y dije, ya lo agarré otra vez, Doña Ana. Dije, está bien. Ni no, lo traigo. Se me olvidó allá. Muy buenas tardes, mis amores. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, pues ya me había tardado un poquito en subir video de limpieza, pero... aquí ya les tengo este video, que es una casa, como ya lo pueden mirar, ya está desocupada. Esta casa también, quizás muchas de ustedes son muy observadoras y se han dado cuenta que ya la limpiábamos anteriormente. Esta casa es muy grande y también pues nos queda un poquito retirada de donde nosotros vivimos, Doña Ana y yo. Pero lo bueno de esto es que cuando nosotros vamos para Alpharetta, no solo vamos por una casa, sino vamos por varias casas. Y en segunda, pues esta casa también se limpia cada semana junto con las demás. Estas casas son semanales, casi nunca cancelan. Y la verdad, pues... ya llevamos muchos años con estas casas que limpiamos en Alpharetta. Bastante tiempo. Si llegan a cancelar, es de verdad rarísima la vez. Y en este caso, por ejemplo, esta señora siempre que cancela, me paga, aunque cancele. O sea que, gracias a Dios, es una gran bendición limpiarle a esta señora. Y pues bueno, mis amores, fíjense que es bien curioso porque la mayoría de estos clientes que tenemos ahora en Alpharetta, ellos vivían anteriormente allá en donde vivimos Doña Ana y yo, donde nosotros vivíamos. Y se fueron mudando para esta área y bueno, pues ese es el único inconveniente que tenemos, de que realmente pues tenemos que manejar una hora y media, a veces con demasiado tráfico en las tardes hasta 2 horas. Y realmente yo les digo a ustedes, a todas las personas que me miran y se dedican a la limpieza de casas, realmente es que si no tuviéramos varias casas, realmente no conviene ir solamente por una casa, o más bien, si no pagaran tan bien. Por ejemplo, en este caso nos pagan bien, pero aún así, pues uno prefiere ir por más casas, ¿verdad? Y bueno, mis amores, aquí como ustedes lo están mirando, realmente esta casa es un move out, pero imagínense cómo estamos haciendo la limpieza. Y pues bueno, eso es bien importante. Lo que yo les voy a decir en este momento, porque como ya lo miraron, quiero que se fijen cuánto tiempo a partir de este momento me voy a tardar en esta recámara. Fíjense, en la otra recámara usé el Swiffer. Y fíjense cuánto tiempo me voy a tardar con la aspiradora y el limpiador. Esta casa se limpió bien rápido, y se limpió bien rápido porque yo a la señora le incluyo la limpieza, se le está dando mantenimiento en todo momento en su casa, así que nosotras mismas la mantenemos limpia. E imagínense el día que ellas se mueven de casa, no la tenemos tan difícil como en otras ocasiones, ¿verdad? Que si alguien nos llama para hacer un move out, realmente no sabemos en qué condiciones está la casa. A veces los baseboards pues están bastante sucios, las persianas, los ventiladores, pero miren aquí, pues todo está nada más para pasarle el sweeper. Las únicas áreas que estuvieron un poquito, así por decirlo, sucias fueron atrás de las camas. Por ejemplo, la cama de la señora, como es de esas camas
con una cabecera muy alta y es una cama muy pesada, pues ahí, y está pegada a la pared, ni cómo se pueda meter un Swiffer para limpiarla. Era la única área que estaba polvosa, pero de ahí en fuera ustedes lo están mirando. Miren los pisos, los pisos se tienen que hacer, o sea, la casa se tiene que limpiar. Pude haber solo trapeado, pude haber trapeado sin tener que aspirar y ahorrarme la aspirada. Pero realmente, fíjense, es cuestión de minutos. Y estoy hablando de menos de 5 minutos. Yo creo que cada habitación se puede limpiar y aspirar en 10 minutos. ¿Por qué? Porque les estoy comentando, están limpias. Se le pasa el Swiffer, no hay marcas de dedos, no están sucias, solo es polvo sobre las puertas, sobre los baseboards y las orillas de las ventanas, los ventiladores. En realidad, imagínense que todos los move outs, que todas las limpiezas de cuando un cliente se va a mover fueran así, hombre, pues estarían súper, la verdad. Pero bueno, sabemos que no siempre pueden estar así de fáciles, especialmente cuando tocan la limpieza de los baños y la limpieza, fíjense qué rápido se limpia. Hay muchas maneras de limpiar los baseboards. Ahora estoy usando el trapo. Y quise usar diferentes métodos para que ustedes se fijen. Aquí miren, en segundos. Yo creo que si vuelvo a regresar el video desde que empecé a limpiar, son segundos lo que me estoy tardando en limpiar esta recámara. Y es con trapo, porque yo sé que muchas veces ustedes tienen una perciben las cosas de una manera y no las culpo. Realmente ustedes no saben cómo está la casa, en qué si pueden mirar el piso. También se puede ver muy bien aquí de la cámara. Está polvosito y está así porque los señores, como quieren su depósito para atrás, pues ellos se quieren asegurar de que les regresen su depósito. Entonces ellos mismos se pusieron a pintar. O no sé si le hablaron a alguien, pero yo casi estoy segura que ellos lo hicieron. Tengo mis motivos por qué lo pienso así. Pero miren, limpié con el trapo. Hice una recámara, la hice con solo, con puro Swiffer. Esta la hice usando el pledge y el trapo. Y es la misma cantidad de tiempo, casi la misma cantidad, son segundos, miren, rápido todo se limpia con el trapo, se le pasa usando el producto que es para la madera. Lo que hace el Swiffer atrapa todo el polvito, con lo que está hecho el Swiffer son fibras de micro, ahora sí que fibras de microfibra. Es un material especial que atrapa el polvo. Eso sí, pues uno tiene que estar checando que ya no esté tan sucio, porque si no ya no agarra nada. Y por ejemplo, en esta casa, mis amores, y bueno, mis amores, también quiero comentarles que en esta casa, obviamente, que si hubiese estado mucho más sucia, pues eso quiere decir que hubiéramos cobrado más, doña Ana y yo. Pero la verdad es que no nos fue muy mal, porque como sea, una limpieza como la que hicimos en esta casa, la señora sabe, conoce nuestro trabajo y sabe de servicio de limpieza, porque no es la primera vez que ella se mueve de una casa a otra. La otra casa que ella tenía en Douglasville también se la limpiamos nosotros. Así que yo sé que muchas de ustedes muchas veces me preguntan cuánto se cobra en una limpieza así. En este caso, mis amores, pues yo creo que yo me tardé una hora y media. Y luego la vieja misma, una hora y media en hacer lo que me tocaba. Y a mí lo que me tocaba pues eran los cuartos, limpiarlos todos, las salas, aspirarlos o barrerlos, ya sea lo que yo escogiera. Y a doña Ana le tocó hacer los baños y la cocina.
Entonces, es el tiempo que yo me tardé, más o menos una hora y media. Nosotros, la mayoría de veces, siempre tenemos 2 horas para las casas. Yo sé que muchos de ustedes, yo no sé cómo trabajan ustedes, mis amores, pero yo solamente les hablo y les platico de cómo lo hacemos doña Ana y yo. Doña Ana se tardó más, no porque sea más lenta, sino porque obviamente el trabajo de hacer los baños en la cocina, pues requiere un poquito más de tiempo. Y también quería comentarles, la mayoría de veces nosotros nos tardamos de 1 hora y media a 2 horas en las casas. Si hacemos un departamento, pues nos tardamos mucho menos. Así que yo no sé ustedes, yo leo comentarios de muchos de ustedes en donde muchas veces me comentan cuánto tiempo nos llevamos, y por eso es que se los estoy comentando. Son las horas que siempre nos tardamos doña Ana y yo en las casas, de 1 hora, 1 hora y media a 2 horas, depende del lugar que limpiemos, depende. Y depende también si tenemos mucho trabajo o no tenemos, o estamos regular. También depende en qué modo estemos. Y me río porque pues nos ha tocado, somos seres humanos. Y bueno, aquí ya estamos en otra casa. Quiero platicarles que estoy súper emocionada porque muchas de las casas que yo ya no les limpiaba desde hace mucho tiempo, no les limpiaba por diferentes razones. Muchos de las clientes siempre me lo han dicho, el día que tú ya no tengas compañía, que limpies tú solita o solo con doña Ana, ¿verdad? Me lo decían, por favor, házmelo saber. Y bueno, miren, muchas de las personas que viven cerca de donde yo vivo o que simplemente que eran buenos clientes, pero que por razones, ¿verdad?, que no voy a mencionar en este momento para no entrar en detalles, pues ya les mandé yo un mensaje y les hice saber que, pues, que ya solamente doña Ana y yo trabajamos juntas a veces. Y la gente, miren, lo ha tomado de una manera que de verdad, pues, para empezar, yo ya lo sabía, obviamente, si no, no les hubiera mandado mensaje. Entonces, al mandarle yo mensaje, decirle ya estoy de nuevo, ya no tengo una compañía grande como antes, ya no traigo grupos de personas, ya solamente somos doña Ana y yo, pues miren, nos dieron la oportunidad de volver a limpiarle su casa. Esta casa está súper cerquita de donde yo vivo, está ahí por donde yo me hago el cabello con las americanas, les digo yo. Bien cerquitita, mis amores, así que a 5 minutos. Entonces imagínense, es una súper gran bendición porque ahorita lo que yo tengo en mente, primeramente Dios, si Dios me permite vida, es empezar a dejar, no sé qué va a pasar, mis amores, siempre digo a dejar las cosas, pero por ahí les tengo una sorpresita. No es que no se los quiera contar en este momento, es que considero yo que sea un video en donde no esté yo narrando mi voz, sino que sea algo un poquito más formal, quizás en un blog se los voy a dejar ir, como dicen por ahí, la información, la noticia. Ya se enterarán. Unos planes que he tenido en mente desde hace mucho tiempo y que quiero llevarlos a cabo con la ayuda de Dios, y pues ya muy pronto se enterarán. Pero pues tengo en mente algo que yo creo que va a ser de gran bendición en mi vida y en la vida de mi esposo y de doña Ana también. Así que bueno, pues esta casa está bien grande, es de 3 pisos. Está muy bonita. La señora, mis amores, una de las razones por la que ya no les limpiamos, una de ellas, entre otras, es que su esposo tenía mucho miedo de cuando él escuchó lo del COVID. Así que nosotros le dejamos de limpiar desde que empezó todo lo de la pandemia. Ya le habíamos dejado de limpiar, pero cuando antes de la pandemia,
como unos 2, 3 meses antes. Y ya después, pues empezó lo de la pandemia. En realidad les digo, fue un conjunto de diferentes razones por lo que ya no le limpiamos. Y pues esta señora, la verdad, tiene una casa preciosa. Es la del baño que estaba súper sucio, bien sucio, la verdad. Y también su recámara es la que tiene los pisos echados a perder por mucha negligencia. Pero bendito sea Dios, ella ha tenido también negocios. Ella entiende que muchas veces, por más que uno como dueño se esmere por ofrecer un buen servicio, muchas veces, como en todo negocio, desde chiquitos hasta grandes, pues no todo sale como uno quisiera, ¿verdad? Pero pues sí, esta casa ya la limpiamos otra vez. La estaba yo limpiando sola, desde que la fui a limpiar solita y los baños estaban bien sucios, que muchas de ustedes están esperando ese video de cómo retirar todo el build up de los pisos, toda la cera, todos los productos mal aplicados de los pisos. Yo sé que a ustedes les debo ese video. Les pido que me tengan paciencia, por favor. Como se los acabo de mencionar, estuve yo limpiando esta casa, está bien grandota, la estuve limpiando yo solita desde que regresé con la señora. Y pues muchas de ustedes saben que no tan solo yo limpio esta casa, mis amores, sino que la mayoría de las veces limpio dos casas. Y limpiar dos casas grandotas al día, imagínense, ando bien, bien apurada para poder terminar a tiempo. Esta casa, las primeras dos veces no pude hacerlas en el tiempo que quise yo hacerlas, porque pues hay que ponerlas al día. Es una casa muy grande, tiene basement, está preciosa y todo es de piso. Lo único que tiene carpeta es la recámara del niño, pero de ahí en fuera todo es piso de madera. Perdón, también el cine, el área de donde ellos tienen un cuarto, como un theater room, se llama theater room, está precioso. También es carpeta o alfombra, como ustedes le quieran, como ustedes le llamen en su país. Pero de ahí, mis amores, todo es piso. Y sí, está muy grande esta casa, está muy bonita. A mí me gusta mucho cómo decora la señora. Es muy buena y la verdad que ella me da muchos tips. Cuando yo le pregunto por algo, me refiero a que, por ejemplo, esta lámpara en esta oficina, me dijo cómo la consiguió, me dio el nombre de la aplicación. Eso ya tiene muchísimo tiempo atrás, porque ella no manda a decorar la casa, ella tiene ese talento, ese don. Al principio, cuando yo le empecé a limpiar, yo pensé que ella contrataba a una persona para que le decorara su casa, pero no. Ella tiene varias aplicaciones y ella ya, una de esas aplicaciones ya le recomienda en dónde comprar las cosas, y ese tipo de decoraciones están en tiendas muy caras, pero también están en tiendas que son, las cosas son económicas. Pero bueno, esta casa la limpiamos cada 2 semanas. No, a veces se limpia también el basement, otras veces solamente los dos pisos. Y pues en esta casa, mis amores, la señora compra todos los productos, todo, todo. Ella tiene su aspiradora, ella pone compra hasta los trapos. Yo no tengo que llevar absolutamente nada, pero la verdad es que nosotros, como ya tenemos la costumbre, se nos volvió una costumbre cargar con las canastas, pues se nos hace un poquito difícil. Me río, porque se nos hace un poquito, a veces le digo a Doña Ana, pues hay que usar los productos de aquí, de las casas. Se trata, ese es el chiste, ¿verdad? De que si los clientes, muchos ya los estamos acostumbrando a que ellos compren los productos para nosotros. Nosotras, ¿verdad? Tratar de cuidar nuestros costos
pues entonces hay que usarlos, porque ¿qué caso tiene que les pidamos que ellos compren los productos y al final nosotras terminamos bajando los nuestros? Así que, pues yo les recomiendo a todas, a todos, a mis chicas, mis chicos que se dedican o que están pensando en dedicarse a la limpieza, que se acostumbren a que cuando dan un presupuesto, pues le pidan a los clientes que ellos se encarguen de comprar los líquidos y que ustedes les hagan saber, o sea, no les van a decir es que me gustaría que usted comprara sus productos porque pues yo estoy cuidando mis costos. También, mis amores, no es tanto porque doña Ana y yo querramos cuidar nuestro bolsillo, sino que también la verdad es que todas las casas son de muebles y materiales diferentes. Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta casa, la verdad que yo lo que le dije a la señora hace mucho tiempo, hace años que le limpiamos, yo lo que le comentaba una vez, recuerdo, que ella no tenía aspiradora. Entonces, nosotras veníamos de haber limpiado un departamento desocupado y el departamento estaba bien sucio, bien asqueroso. Y entonces, como ella no tenía aspiradora, teníamos que bajar la que nosotros traíamos. Y yo le, haciendo una plática, ¿verdad? En una plática yo le comenté que me gustaría que ella comprara su aspiradora. Y le comenté que, pues, muchas veces, le digo, la verdad es que para no entrar en detalles, y me gustaría que usted comprara su aspiradora porque muchas veces nosotros limpiamos todo tipo de lugares. Nosotros no discriminamos a nadie. Entonces, en este caso, si usted no sabe cómo son las otras personas, no todas las personas son limpias como usted. Y no quisiera yo traer gérmenes de un lugar a otro, pero usted, si no quiere comprar la aspiradora, no la compre. O sea, nosotras podemos seguir usando la que nosotros. Y ya ella me dijo que nunca se había puesto a pensar en eso. Me dijo, de hecho, dice, pues yo puedo comprar los líquidos que tú necesites, los productos de limpieza, mis trapos. Nunca me había puesto realmente a pensar en ese punto de que es verdad, los trapos, tú los usas en todas las casas. Aún así, yo le dije, bueno, quiero comentarle una cosa. Todos los trapos que nosotros usamos para las limpiezas, aunque los usamos en todas las casas, no quiere decir que andamos haciendo cruce de gérmenes, llevando y trayendo una casa. Hay cosas que no podemos nosotras tener una aspiradora para cada cliente. La aspiradora es un ejemplo, ¿verdad? Es algo que no puedo traer 50 aspiradoras para usarlas con todos los clientes. Y yo sé que muchas de ustedes me van a decir que ustedes limpian, que ustedes lavan sus filtros. También nosotras, también doña Ana y yo sabemos que necesitamos nosotras, nosotros necesitamos cuidar también nuestro, traer limpio todo nuestras ¿cómo se dice? Todas nuestras herramientas de trabajo. En este caso sabemos que a la aspiradora se le deben de cambiar los filtros, se debe de limpiar y todo eso. Las canastas, le llamo, yo siempre les digo las canastas de las limpiezas, las chicas lo saben, era parte de una de las tareas de ellas que tenían que hacer. Ya cuando era hora de irnos a casa, yo a veces me habían preguntado cuáles son las tareas, pero ya hablaré de eso en otro video. El caso es que sí, mis amores, o sea, yo de un tiempo para acá trato de pedirles los productos a los clientes, de decirles esto es lo que yo necesito. Ya por ejemplo, con la abogada, ya le pedí un trapeador, que ya se los mostraré en cuanto tenga la oportunidad. No le había llegado. Ya le llegó la cubeta y el trapeador. Me enamoré de ese trapeador y de esa cubeta. Aún ni siquiera lo había usado. Y olvídense, ya se los mostraré en un video. Pero bueno, mis amores, hemos llegado al final de este video. Y espero que este video les sea de gran ayuda. Aquí, por ejemplo, las persianas, este tipo de persianas, pues se tiene que limpiar de ambos lados. Y se pueden limpiar
con un trapo mojado, con un limpiador multiusos. Obviamente el trapo tiene que estar bien exprimido, súper exprimido. Ya mandó un mensaje. Y también pueden limpiarlas con Pledge y de vez en cuando pasarle nada más el Swiffer. Siempre y cuando no sea de siempre, que digan, nunca se limpian, siempre solo se les pasa el Swiffer. El Swiffer es solamente una simple ayuda. Así que mis amores, muchísimas gracias para todas las personas que pudieron llegar al final de este video, que se tomaron el tiempo para mirar todo el video y escucharme. Espero que todo lo que yo comparto con ustedes en mis videos les sea de gran ayuda. Le mando saludos a todos los que me miran, a todos los que me dejan su like, que comparten mis videos con otras personas. Muchísimas gracias, de verdad. Compartan estos videos que pueden ser de gran ayuda para muchas personas que quieren emprender en esto de la limpieza, mis amores. Y ahora sí me despido y vamos que vamos.